Mirar todos aquí en la casa de Dios, listos para glorificar y exaltar el nombre de nuestro Rey. ¿Cuántos están gozosos de estar aquí una vez más? Si me pueden acompañar al libro de Éxodo, capítulo 15 y versículo 2. Dice: Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y yo lo alabaré, Dios de mi Padre y yo lo enalteceré. Dice: Dios es mi fortaleza y mi salvación, este es mi Dios. Vamos a orar para entrar a este culto. Bendito Padre, venimos ante su presencia, prostrándonos ante sus pies, Padre, poniendo este culto, sí, mi Dios, ante usted. Que usted haga lo que usted quiera, Padre, usted muévase, sí, mi Dios. Que esa libertad empiece a fluir entre su pueblo, sí, mi Dios. Empiece a romper las cadenas, empiece a atar todo lo que quiera estorbar, sí, mi Dios. Que su gente alabe y glorifique su santo nombre, Padre. Todo esto se lo pedimos en el glorioso y bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Manos, hermano, proclámele que Él es Dios. Tú sanaste todas mis heridas. A este mundo eres la salida. Tu cruz fue el remedio que mi vida salvó. Con sangre pagaste por mi rebelión. Dios, cantaremos de tu por ti.
libertad, hermano. Empieza a declarar que esos muros van a caer. Cualquier muro que le estorbe, empieza a declararlo. Usted ya mire lo caído ese muro. Empieza a declarar, deje que el Espíritu Santo fluya. Suéltese de la banca. Si se escapa la banca, los sugieres la agarran, hermano. Suéltala y empieza a glorificar a Dios. Worship, worship to God, church, worship to God. God that has given you everything. Sing it to your God that has risen you when you needed help. Give him that freedom. Worship your God. Alabe su Dios, iglesia. Ese Dios que le ha dado la libertad. Ese Dios que los ha ayudado. Exalta a tu Dios, iglesia. Come on, aplauda, aplauda, hermano, aplauda. Exalte a su Dios. No se canse de alabar a su Dios. Pero aquí se siente algo tenso. Déjele, digo algo, mire. Alguien no despertó esta mañana, pero Dios le dio la oportunidad que usted se despertara. Alguien no tiene la oportunidad de estar aquí, pero Dios le ha dado la oportunidad a usted de estar aquí. Déjelo que fluya, suelta las bancas, suéltese. Suéltese, si esa semana batalló, dele gracias a Dios que usted está aquí. Suéltate, iglesia, suéltate, busca a tu Dios. Exalta a tu Dios, métete con tu Dios. No te canses de buscar ese rostro. Freedom reigns in the house of the Lord. Freedom reigns in the house of the Lord. Give your God that freedom. Worship him just simply because you're here. Worship him simply because you got another breath of life. Worship your God and be grateful for everything that he has given you. Freedom reigns. Freedom reigns. With all that's hard in the God's house of you. With all that's hard in the God's house of you. With all that's hard. With all that's hard. With all that's hard. Danza, danza. Danza la casa de Dios. Libre por su sangre.
preciosa que Él derramó por usted y por mí, ese precio bendito que Él pagó. Exalta a tu Dios, iglesia. No espere la música, no necesita la música usted. Empieza a levantar, su adoración va a ser música para Dios. No espere que los músicos empiecen a cantar, usted empiece a dar su cántico a Dios. Dice el versículo: Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Eso quiere decir que aunque no haga música, mi adoración va a adornar su trono. Empiece a derramar sus lágrimas al Rey. Empiece a perfumar sus pies con sus lágrimas, iglesia. Rompa su vaso de alabastro ante los pies de su Maestro. Levante sus manos, cierre sus ojos y métase en la presencia de Dios. No entiendo cómo siendo pecador fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo. Si no sabe qué decir, nomás no escuche la música, nada. Cante el cántico y verá cómo el Espíritu Santo desciende sobre usted y lo empieza a tocar. Y todos mis errores no me rechazaste, sino que me abrazaste. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús. Tu amor es santo. Salta tu Dios, iglesia. Es profundo. Alábalo, alábalo, dale esa libertad. Es ancho, sobrenatural. Tu amor es santo. Fuiste a la cruz por mí, lo entregaste todo, no te reservaste nada. Conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, no me rechazaste, sino que me abrazaste. Aquí hay un altar, iglesia. Este altar no nomás es después de la predicación. Si usted viene cansado o atribulado ahorita, pase a este altar, está abierto. Venga y inclínese a su Dios. Póstrese ante su Dios. Su corazón hoy en este día. Yo no sé cómo usted venga mentalmente o cómo ha sido su vida, pero la palabra de Dios dice: esta leve tribulación produce en mí excelente peso de gloria. Yo no sé si usted venga cansado, atribulado, yo no sé cómo venga su condición, pero una cosa sí le puedo decir, que Dios está aquí para ayudarlo. Dios lo puede ayudar, Dios le da la mano, Dios lo levanta. Póstrese ante su Dios y no se canse de alabar.
Dele esa libertad, hermano. Dele esa libertad. Que Dios fluya, que Dios fluya. Padre, venga a mi corazón y quebrántame, Padre. Quebranta mi corazón, sí, mi Dios. Yo sé que te he fallado, Padre. Pero no me abandones, Padre. Ven y ayúdame, sí, mi Dios. Extiende tu mano de misericordia sobre mí. Tú miras mi familia, Padre. Me he sentido sola, me he sentido sola, Padre. Pero tú me ayudas, sí, mi Dios. Dale la libertad, de gracia. Derrama tus lágrimas sobre tu Dios. Despójate, despójate de todo lo que te estorba. Si traes dolor, aquí está el Redentor. Ay, Dios, no se canse, levante sus manos, levante sus manos y póstrese, como quiera la banca, no se va a ir para ningún lado, hermano, no va a correr, no se va a ir, usted suelte esa banca y empieza a adorar a Dios. Dice la canción que cuando Pablo y Silas adoraron, cuando ellos adoraron, no se agarraron de las cadenas que los tenían atados, ellos tuvieron fe y las cadenas fueron rompidas, ellos se postraron, se abrieron delante de su Dios y las cadenas se fueron rompidas. Espérense de aclarar que esas cadenas van a ser rompidas, hermanos. Se ha exaltado Dios sobre los montes, que su gloria se extienda sobre la tierra. Cántaselo a tu Dios, iglesia. Exaltado, con una voz alta, cántaselo a su Dios. Lo exaltamos, Padre, por todo lo que ha hecho por nosotros. A lo mejor usted dice, pero yo estoy bien, no me falta nada. Pero a lo mejor hay alguien que sí ocupa sus lágrimas. A lo mejor hay alguien que sí ocupa que usted ore por ellos. Si todo le va bien a usted, gracias a Dios. Pero a lo mejor alguien ocupa que usted levante y usted clame por ellos. Que usted entre en esa oración por ellos. Pouring out yourself to the Lord, God will come and He'll help you. He will provide for you, He will help you. I don't know your situation, but God does. I don't know what your heart feels, but God does. And let me tell you.
you one thing. The God that I serve and the God that you serve is faithful and He is true. El Dios que tú le sirves, iglesia, es fiel y siempre te va a ayudar. La Biblia dice que Él nunca te va a desamparar, nunca te va a soltar. Exalta a tu Dios. No hay ningún problema muy grande para tu Dios. No hay nada imposible para nuestro Dios. Déjalo que fluya, déjalo que fluya. Déjalo que entre a su corazón. Cántalo, iglesia, levante su voz. Canta en una voz alta, iglesia. Te exaltamos, Padre, por sus grandezas. Te exaltamos, Padre, porque usted es fiel. Te exaltado, Padre, simplemente, Padre, porque usted es bueno, sí, mi Dios. Gracias, Padre, por no abandonarme. Gracias, Padre, por no dejarme. Gracias por siempre estar allí, Padre, y por eso yo te exalto. Gracias porque no me falta la salud, Padre. Gracias porque mi familia está bien, sí, mi Dios. Y por esto te exalto. Derrámate delante de tu Dios, iglesia. Se siente la presencia de Dios. Don't get tired of singing to your Lord. All together in one voice, sing. We exalt thee. Exalta tu Dios, iglesia. We exalt thee. And Lord. Yo no sé usted, hermano, pero yo siento la presencia de Dios. Yo siento las dulces caricias de nuestro Dios. Alábele, hermano, alábele. Dios quiere hacer algo en este lugar, en esta tarde. Dios quiere derramar de sus bendiciones. Dios quiere empezar a quebrar cadenas. Cadenas de depresión, cadenas de suicidio. Dios quiere empezar a quebrar esos muros que oprimen a su pueblo. Dios los quiere empezar a tumbar. Pero tienes que darle la libertad, iglesia. Dios quiere hacer algo. Abra su corazón, abra su boca. Si no tiene nada que decir, simplemente nomás admire su grandeza. Cántele, cántele, hermano, con libertad. El altar está abierto. El altar está abierto para que usted venga y se postre. Usted se derrame delante de su Dios. Los demonios tiemblan. No hay otro nombre que usted pueda proclamar. Que la tierra tiemble. Los demonios saben y tiemblan. Si usted tiene miedo, suéltelo. Su Dios es grande. No hay otro nombre que pueda hacer lo que nuestro Dios puede. No montes caerán. No hay otro nombre igual. No hay otro nombre igual. Cristo nuestro Dios. Perfume los pies de tu Padre con tus lágrimas. Reina con poder. Creador, su fama eterna es. No te detengas, no te detengas. No te vayas de aquí igual. Deja que el Espíritu venga y haga los cambios que tiene que hacer. Deja que el Espíritu entre a su corazón y empiece a quebrantar esos corazones duros que el Espíritu los puede quebrantar. No hay nadie.
exalta su nombre, exalta su nombre, exalte su nombre. Suéltesele, dele libertad, dele libertad. Si usted no, usted a lo mejor está bien, pero aquí en el altar hay necesidad. Si usted siente orar por alguien, pase y ore por alguien en este altar. Se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Cántalo, cántalo, iglesia, cántalo. Proclámalo sobre tu vida. Proclámaselo a tu Dios. Santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Con tu poder se rompen cadenas. Santo en toda su esencia, Padre, usted es. No hay otro poder, Padre, que pueda romper las cadenas. No hay otro poder que pueda quebrantar los corazones. No hay nada más bonito que dejar el Espíritu Santo venir y tocar sus corazones. Cántaselo, iglesia, cántalo. Se siente la presencia de Dios en este lugar. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual. Exaltamos, Padre, lo alabamos, Padre. No se canse de alabar a Dios. Exalta a tu Dios, iglesia, exáltalo. No te canses de adorar a ese Dios. Adóralo, adóralo. No, no, no espere la música. No, no tiene que haber música. Levante sus manos y empiece a adorar. Que de su corazón salga su adoración, hermano. Te adoraré. Te adoraré. Ahí está, iglesia, ahí está. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres. Luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás.
levante sus manos, dígale gracias Padre por su presencia. Gracias Padre por esos dulces caricias y sus abrazos. Gracias Padre, te exaltamos. Con ese mismo gozo, hermanos, vamos a pasar a lo que sigue. Los que están en el altar no nos estorban allí, ellos están bien, hermanos, pero vamos a pasar a lo que sigue. Si le puedo pedir a los jóvenes que pasen para que en su presentación. Y los juniors también, hermanos. Pueden tomar sus asientos. Paz de Cristo, pueblo de Dios. Estamos contentos, los juniors y los jóvenes que han regresado ayer de un campamento muy glorioso. Amén. Y todos los jóvenes y los juniors que asistieron al campamento pueden pasar, por favor. Vamos a darle chance a los juniors primero, hermanos. Este campamento no fue cualquier campamento, hermanos. Cada uno de nuestros jóvenes, nuestros juniors, recibieron el Espíritu Santo una vez más. Amén. Y van a seguir orando, van a seguir leyendo la Escritura. Y los jóvenes y nosotros, los padres, vamos a ayudarles, porque nuestro tema fue A Crossing Over Arise, en la Escritura de Josué 1:2, cuando Dios le dice a Josué: levántate y cruza. Y cada uno de estos juniors están pasando por una transición. Y los jóvenes y nosotros los padres tenemos que ayudarlos a cruzar. Amen. Para que se puedan levantar y ser siervos y siervas de Dios. Amén. ¿Quién se compromete, hermanos, a ayudar a nuestros juniors a cruzar al otro nivel que tienen que cruzar? Hermanos, los animo. Que hay que comprometernos a ayudar a nuestros juniors. Tienen mucho potencial, mucho carácter y Dios los puede usar grandemente. Amén. Y aquí vamos a darle chance a nuestra hermana que cumplió años en el campamento. Estuvo hermoso. Dios me la bendiga. Pase Cristo, hermanos. Lo que a mí me gustó del campamento fue las predicaciones y las conferencias, pero lo que me impactó más fue de cómo ser hijos mejores y cómo obedecerle a Dios. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. A mí lo que me gustó más fueron las conferencias, porque hablaba mucho de cómo ser mejores, así como dijo Abby. Que Dios los bendiga. Paz de Cristo. What I learned in camp was that roots, like, they need water, oxygen, and room to grow. And we're a lot like that, because God is our well, and it says in the Bible that He blew the air of life into us. And we also need room to grow with our faith and to be better kids for the Lord. Paz de Cristo, hermanos. I enjoyed the conferences, services, and the fellowship. It was a blessing to my life. God bless you. Paz de Cristo, iglesia. Yo me gocé mucho en el campamento con los juniors. Quiero practicar orar por los niños que necesitan oración y que pasen en el altar para que sientan el Espíritu de Dios así como yo lo sentí en el campamento. Que Dios los bendiga. Paz de Cristo, iglesia. Primero quiero darle gracias al pastor y también a nuestros líderes que nos apoyan a los jóvenes. Si miran, no fue un grupo grande, so motivamos a todos los jóvenes que no fueron este año, que vayan el siguiente año, y también muchos juniors no pudieron ir. Yo creo que vamos a hacer un plan para el otro año que podamos ir más jóvenes, porque sí había mucha bendición y muchos no pudieron recibir eso, pero si Dios quiere, el siguiente año también lo van a recibir.
A mí me tocó ayudar a servir en la registración y fue la primera cara que vieron antes de entrar al campamento. Gracias a Dios no tuvimos ningún problema, pero sí me tocó también recibir mucha palabra. Y la primera noche la tema era Deep and Deadly Roots, pero el predicador, Dios le habló estando ahí y dijo, esto no es lo que tienes que predicar, vas a predicar de cómo no nomás estar poquito, cuando Dios nos quiere presentar algo a nosotros, que no nomás sea just a pour, pero que nos llene nuestra copa rebosija completamente. Y esa noche yo estaba platicando con Bonnie y dije, Bonnie, you know, iban a decir que iba a llover. Yo como cuando dijo el predicador que la bendición de Dios iba a bajar supernaturalmente, dijo, empezó a llover, ¿verdad? Dijo, sí, sí, miré también que llovió. Y cuando el predicador dijo que todos íbamos a estar llenos completamente, empezó a llover. Y el sábado confirmó el predicador que nuestro hermano Joel también le dijo al predicador, acá no llovió nada, nomás llovió con los jóvenes. So, la presencia de Dios era tan grande y nuestro Dios es tan grande que nomás llovió en nuestro lado. So, Dios los bendiga, motivamos a todos que vayan el siguiente año. Paz de Cristo, iglesia. Este año fue un año también fue muy glorioso, fue la presencia de Dios se movió grandemente. Tocando en lo que habló hermana Sadie, en la segunda noche cuando se predicó sobre que nuestra copa sea llena, porque muchas veces venimos a la iglesia y recibimos ese poquito, es un vaso y una botella, y Dios derrama un poco de su gloria sobre nosotros, nos vamos el siguiente domingo y decimos, ya, eso fue suficiente. Pero cuando Dios todavía tiene una botella llena, lista para poner sobre nuestras vidas, verse que siga rebosando y siga derramándose, y no simplemente sobre nuestras vidas, sino por las vidas de todos los que están alrededor de nosotros, de nuestra familia, de aquellos que aún también quizá no conocen del Señor. Eso es algo que a mí me motivó mucho, me gustó mucho, me da para poder que nosotros los que fuimos, también podamos aquí poder derramar de nuestras visiones sobre aquellos que no pudieron ir. Y motivamos a cada uno de aquellos que no pudieron, que hagan el plan, que desde que se enteren de los días, guarden los dates, ahórrenlo, empiecen a ahorrar su dinero o busquen la forma. Yo sé que muchos de nosotros ya trabajamos, estamos ocupados, pero es algo que ustedes no quieren. You want to be there. You don't want to miss it out. Así que tomen su tiempo. Agradecemos a nuestro pastor, a los padres también, a aquellos que motivaron a sus hijos a ir. Que así aquellos que no pudieron ir, que se motiven para el próximo año para que hagan el esfuerzo para estar ahí y puedan recibir también de bendición. Dios bendiga. Paz de Cristo, hermanos. Sorry, this is going to be English, but I first want to thank Pastor for, you know, giving us the privilege to be able to go, and God as well. This was my first camp. And I can't put into words how just amazing and glorious and just everything that God did for us in that service. And it's a little testimony. As we were driving there, I told the girls, I was like, oh no, I forgot my anxiety medicine. Like, how am I gonna do? Like, I can't do it. Like, I almost wanted to turn back around and go get it because I was just so anxious and kind of like so dependent on it. But the whole weekend was just so glorious, and I was blessed beyond to like be able to do it, get a good night's sleep, and just power through the weekend. And then also I made so many friends, which if you know me, I'm so shy and so in my shell, and I made so many friends, and it was just so like glorious. And also the predicaciones that we had, the pastors were so powerful and being used in a way that I can't even put it into words. And I'm so, 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 so blessed to be part of this congregation, and everybody's so inviting to me, and also for my youth group and for my girls. And I'm not gonna lie, it's been hard doing this, just me. As you guys know, it's just me. My family is not part of the church, but it's been so glorious to have Pastor as another dad, and have a sister Phoebe as another mom, and her family be so inviting to me, and as well as Sister Maribel and her family. And it's just been so honored and so blessed to have them part of my family as an extended family. And I just wanted to give all the glory
to God to be able to be here, and I'm so happy. Thank you. Okay, Paz de Cristo. A mí algo que me gustó del campamento fue que en la predicación del viernes fue lo que dijo el predicador. Mencionó de que a veces nos satisfacemos, como dijo Sister Ruby, Sister Jeanette, nos satisfacemos con un poco de cuando Dios nos toca y pensamos que ya tenemos. Ya después de unas semanas volvemos a lo mismo, con lo que estábamos batallando, en vez de dejar que Dios llene nuestras copas. Eso fue. Y quiero motivar a los jóvenes que no quisieron ir, a que vayan, porque fue de grande bendición para todo nuestro grupo. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos, primeramente le quiero dar gracias a Dios que nos permitió ir, a mis papás por firmar la tarjeta de dejarme ir, y también a mi pastor que siempre está, you're always so supportive to us, y también cada líder que está aquí, del pastor hasta el director de los sugieres y cada persona que está allí, les agradecemos por todo su amor y todo su apoyo. A mí me impactó dos cosas, y fue el servicio el viernes en la noche, el altar call, llamamiento al altar, porque había una presencia, hermanos, que si los puedo describir, no puedo porque tendrían que estar allí. So, motivo a los jóvenes que vayan. Había un espíritu de sanidad. Miramos gente ser liberados del espíritu de muerte, del espíritu de ansiedad, de descontrol de emociones. Miramos sanación de migraña, también de espalda. Muchas sanidades, y a un punto estaban tantas personas que Dios los estaba sanando donde estaba, que estaban corriendo al altar para dar su testimonio. Hermanos, Dios me sanó. Estaba un joven que no podía levantar su espalda, todo, que para lavarse los dientes se tenía que agarrar para agacharse, para escupir. Dijo, no, dijo, me agaché, todo bien. Dijo, ya puedo correr más a gusto, me siento bien. Amén. Y la segunda, el sábado hicieron un llamamiento a esos que gustan ser bautizados. Y para la honra y gloria del Señor, miramos juniors de nuestra iglesia pasar arriba, que ellos querían estar bautizados en el nombre de Jesucristo. Amén. Y una cosa más, hicieron un llamamiento a unos que estaban ya bautizados, pero no han sido sellados del Espíritu Santo con la revelación de hablar en nuevas lenguas. Y hicieron ese llamado, y por la honra y gloria del Señor, cada persona que pasó fue lleno con el Espíritu Santo. Y arriba de eso, hasta los que no pasaron fueron llenos. Amén. So, digo que eso es una gran victoria. Motivo a los padres, motivo a los juniors, a los jóvenes, que hagan el esfuerzo a ir. Es una bendición, no es un gasto de dinero. Yo he ido a muchos campamentos porque he sido joven por mucho tiempo, pero no tanto. Y puedo decir que aunque este año no fue los números de los jóvenes más grandes, puedo decir que este campamento fue uno de mis favoritos, porque fue uno que yo pude pasarla con mis jóvenes, y arriba de eso se miraba, estaban más unidos. Aunque no era grupo grande, Dios cayó en una manera maravillosa. Como mencionaron las hermanas anteriormente, el hermano estaba predicando que Dios nos iba a dar una abundancia de su poder que iba a caer. Y hermano, no les miento, estaba lloviendo, pero loud, okay, like se oía como si iba a tronar del techo de tanto que llovía, y se miraban los truenos, y todas las puertas eran de vidrio y se miraban las puertas todas mojadas. Y cuando dijo el hermano, que habló con el hermano Joel, que dijo el hermano, no cayó nada, está bien seco allá con nosotros. So, eso fue una demostración de Dios, que Dios, no nomás allí donde estábamos, pero en nuestra iglesia entera. Amen. So, recibimos eso, y que Dios me los bendiga. Paz de Cristo, iglesia. Primero les quiero agradecer a todos los que fueron conmigo, y al pastor y a la hermana Febe, y a todos por estar allí con nosotros. Este campamento fue una bendición, porque pude ir, y yo no pensé que iba a ir este año, porque como me quebré mi rodilla, yo pensé, pues, ¿para qué voy a ir si ni voy a poder caminar, no voy a poder saltar ni hacer nada? Y gracias a Dios sí pude ir, y fue una gran bendición, aunque no pude caminar. Todavía le pude alabar a Dios con todo lo que tenía. Y sí, estoy muy agradecida por eso. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. A mí lo que me impactó el campamento fue el viernes de la mañana las conferencias para los
jóvenes hombres fue que nuestro hermano Julio Guerra dijo, para nuestras raíces estar fuertes y sanas, tenemos que tener una relación íntima con nuestro Dios. Dios los bendiga. Padre Cristo, hermanos, primeramente le quiero dar gracias a Dios porque me permitió ir a este campamento. Y a mí lo que me impactó fue en la primera conferencia que el hermano dijo que nosotros no podemos, Dios no le agrada que nosotros reneguemos de Él. Aunque nosotros somos desobedientes y no le agradan las cosas de Dios, siempre Dios está con nosotros y siempre ha sido fiel. Dios los bendiga. Paz de Cristo, hermanos. A mí lo que me impactó fue que en una de las predicaciones el pastor David dijo que había una joven que en un campamento que fue una vez, había una joven que no podía dormir, que nomás podía dormir sobre las pastillas que se tomaba, y oró por ella y dice que en esa noche le dijo que estirara las pastillas y que si no podía dormir, que pues esperara hasta que podía dormir. Y dice que unas dos semanas le texteó y le dijo que pudo dormir esa noche y que por la gloria de Dios, y Dios los bendiga. Amén. Quiero darle gracias. Gracias, pastor, por firmar nuestras aplicaciones de todos y a cada uno de los padres que aportó. Dios los bendiga y mi esposa con ustedes. Paz de Cristo, iglesia. La honra y la gloria al Señor. Le quiero dar gracias a Dios y también a mi pastor por la confianza que nos da, y quiero decirle que lo extrañamos. Es la primera vez que los jóvenes van sin usted y lo echamos de menos. So, esperemos que el año 2023 ahí estemos juntos. También, hermano, los quiero motivar. Si usted y yo no invertimos en ellos, el mundo está invirtiendo millones para hacer protestas, para levantarse y decirte que lo santo está mal. So, usted y yo nos tenemos que levantar e invertir en ellos. También, hermano, les quiero anunciar que la campera va gratis. Fue de nuestra iglesia, la Junior, y es April la que ganó el campamento gratis para el 2023. Hermanos, Dios los bendiga. El Señor nos habló con la palabra de Dios y nos habló a través de los juniors. Cómo llegan, hermanos, cargados. Llegan, hermano, con una actitud que van dolidos, heridos, lastimados. Pero Dios hizo grandes cosas. También le queremos dar gracias a Dios a una pareja que fue a ayudarnos con los juniors, que fue el hermano Joel y la hermana Lizeth García. Fueron de grande bendición. Gracias, hermanos. Nosotros pagamos nuestro campamento porque no tenemos fondos como para invertir por ellos, hermana. Los hermanos García y el hermano Joel pagaron su campamento para ir a ayudar. Solo esta ayuda. Les pedimos que oren por nosotros, que Dios abra puertas para que el Señor nos siga usando, y es mi corto hablar. Dios los bendiga. Gracias, jóvenes y Junior, los amamos. Bendiciones. Padres, y el fondo de los Juniors está abierto a aceptar donaciones a todos. Aleluya. Aleluya. ¿Qué deseamos para los jóvenes y los Juniors? Sus oraciones están trabajando, hermano. Si eso no es evidencia para usted, no sé qué más esperan, hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies para continuar con lo que sigue. Si me acompañan al libro de Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículo 7. Cuando lo tengan, si me confirman con un amén. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Dice la palabra de Dios: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. El versículo dice: no por necesidad ni con tristeza,
So cuando usted pase, quiero ver una sonrisa Colgate entregando su ofrenda y sus diezmos, hermanos. Vamos a pasar, los sugieres van a ir pasando, y si trae tarjeta, aquí nuestra hermana Jeanette tiene el aparato para las tarjetas. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz lo oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz lo oirá, nadie lo detendrá. Su poder con alegría de corazón, como el que va con aplauso al monte de Jehová, celebraremos su poder. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, poderoso de Israel. Y los ojos de los ciegos se abrirán y los verán, los oídos de los sordos oirán, el cojo saltará, corre la espalda alzará, la lengua de los mudos cantará, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Él es el poderoso de Israel, poderoso de Israel. Su voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Amén, hermanos. Así también tenemos varias peticiones. Nuestro hermano Cuidazo está pidiendo la oración por su mamá, por su hermana y por Carlos Guardián, por sanidad y fortaleza. Nuestra hermana Belinda y nuestro hermano Felipe Chávez están pidiendo la oración por sanidad. Nuestra hermana Griselda y su familia por sanidad. Nuestra hermana Raquel Rivera, Juan Méndez, Hermi Trujillo, Benito Hernández y Antonio Escobedo por liberación. Y una petición por fortaleza de la familia Oropesa Salazar. ¿Cuántos creen en el Dios de milagros todavía, hermanos? ¿Cuántos creen que Dios todavía sana a la gente? Que Dios puede, Dios pone su mano sobre la gente y la sana y los libera. Vamos a orar. Bendito Padre, venimos ante su presencia, primeramente dándole gracias, Padre, por todo lo que nos ha dado. Dándole gracias, Padre, porque de lo poquito recibió de su mano, Padre, le regresamos. El que no pudo, Padre, que usted también lo ayude para que él sea partícipe de esta bendición, Padre. Que ellos también puedan participar, sí, mi Dios. A este momento también le ponemos las peticiones, Padre. Creemos en usted, sí, mi Dios. Usted el Dios que puede mover las montañas, Padre. Le pedimos ahorita en una sola voz, como una sola voz, Padre, que usted derrame su bendición sobre ellos, Padre. Extiende a su mano de sanación, Padre. Usted es el doctor de doctores y el médico de médicos, Padre. Gracias por todo lo que hace. Tóquelos ahí donde están, que ellos sientan su mano. Los que ocupan liberación, Padre, que ellos sientan ahí donde están, Padre, cómo se liberan, cómo esas cadenas se rompen, Padre. Declaramos sobre ellos bendición y sobre sus familias en el nombre de Jesús. Amén. Y con ustedes nuestro pastor Rafael Pineda. Bueno es el Señor, gracias hermano Ibarra. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cuánto le dan un aplauso a la gloria del Señor? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pueden sentarse un momento, por favor. Muy amables todos. Amén. Es todo un honor estar de regreso en casa. Juntos exaltando el nombre del Señor. Qué grande es el amor de Dios. How great is the love of the Lord. Sin Él no podemos vivir. Aunque quieras alejarte de Él, no puedes, porque el Señor sigue llamándote. Y grande es el tormento de aquel que está fuera del camino cuando ya estuvo en el camino. Y el diablo le tiene miedo a ese grupo, porque el diablo no se atreve a decir los tengo. ¿Por qué? Porque fueron lavados con la sangre de Cristo. Y el diablo tiene ese grupo como agentes de, podemos decir, agentes
si pudiéramos como secretos, agentes secretos, porque andan con Él, pero no son de Él. Y a cualquier momento puede cambiar la página de su vida. Y en un momento como el hijo pródigo, volver a los brazos del maestro. ¿Cuánto se le da gozo que alguien regrese al camino? Me siento bendecido al oír a los jóvenes y a los juniors. Mi alma alaba a Dios. Me siento súper bendecido de estar en casa y ser parte de esta gloriosa celebración del nombre del Señor. Sigan invirtiendo en sus hijos. Es una inversión. Si usted cree que se multiplica el dinero invirtiendo en casas, imagínese invirtiendo en sus hijos. No me están creyendo muy bien. No, pastor, es que trabajé anoche y todavía estoy. Soy una madre muy trabajadora y todavía estoy despertándome. Paz de Cristo. Pero es necesario, por el bien de ellos, por el bien del reino, por el bien de nuestra familia y nuestras comunidades. Amén. Yo siento la presencia del Señor en este lugar. Quiero decirle que tuvimos éxito y victoria al estar con mi hijo y su familia. Fue algo excepcional, algo del otro mundo. Dios hizo tantas cosas que no pudiera ni comenzar a explicarles. Todo fue impactante, todo fue poderoso. El Señor estuvo con nosotros. Yo llevé mis tres nietos de mi hijo Champ, y usualmente esperábamos que al entrar al aeropuerto, que nos los iba a poner difícil, porque yo traía las copias de los permisos de la autorización de los padres, pero el original no llegó a tiempo y mandaron FedEx y no sé si llegó, no lo he visto, pero imprimí las copias y no me acuerdo el nombre de la línea que viajé. No, la que fui para allá fue una línea mexicana. No me acuerdo, pero me gustó. Paz de Cristo. Y la muchacha que estaba revisando los papeles dijo, pero estas son copias. Estaban hablando ella y la otra. Necesitamos las originales. Entonces la jefa estaba aquí y le decía, fulana, ¿verdad que son los originales? Fulana, no le hacía caso. Fulana, ¿verdad que son los originales? Ella estaba en su propio mundo. Comenzó a filmar ahí de repente, váyanse. Paz de Cristo. Amén. Pero ustedes saben que siempre hay un pero. A la entrada a Monterrey fue donde, dicen los dominicanos, se pusieron los huevos a chele. O sea, un chele, un centavo. O sea, que si están a chele, están por donde quiera. Y como están, hay muchos huevos, fácil que se quiebren algunos. Paz de Cristo. No, hermanos, ahí me interrogaron y me investigaron como por 2 horas. Y le dicen a Julián, dice, why are you coming to the United States? Dice, I don't know. Pero la mano del Señor estuvo ahí con nosotros. Amén. Sea el nombre de Dios alabado. Dios bendiga a Monterrey, a todo Nuevo León. Dios bendiga a esa ciudad de Torreón, Coahuila, por ser usada para proteger mi hijo, mi nuera y mis nietos. Hermanos, Dios les ha dado de su gracia a ellos con esa ciudad. Oren por mí, estoy arrancando, no arranco bien, pero ahí voy. Seco el clima. Seco. Y lo que viene de acá dicen, húmedo ahí en Fort Worth. Paz de Cristo. Lo bueno es que esto es temporal y un día llegaremos. Amén. Alguien diga gloria a Dios.
Y Dios conoce todas las cosas. Y para los que son de Durango, que no se enojen los de Durango. Mi hijo y mi nuera fueron por nosotros al aeropuerto, pero es la primera vez que ellos manejan de Torreón al aeropuerto de Monterrey, porque siempre alguien va por ellos. Entonces, cuando ellos iban con el GPS y ya íbamos todos y llegamos bien, nada más que nos pasamos, de repente estamos en la línea de Durango. Paz de Cristo. De gracias, Señor, por traerme a esta tierra, porque yo sé que si regreso, estando tan cerca a la frontera, si llego a Fort Worth y no pisé Durango, me van a mandar otra vez. Gracias, Padre. Dele gloria a Dios. ¡Woo! Sea el nombre de Dios alabado. No puedo contarle al momento la sorpresa que me dieron el equipo y la comunidad. No habrá tiempo para contarles. Pero sí le puedo decir algo, que algo nuevo, una virtud nueva se estableció entre mis nietos, mi nuera y mi hijo. Algo sucedió glorioso. Algo sucedió. Y es muy difícil explicarlo. Pero algo maravilloso. Yo creo que a su tiempo tendré la explicación, hermanos. Si vieran esos niños, me preguntaban 3-4 veces al día: Nicolás, el Nicolás investiga. Nicolás te investiga. Le voy a decir que Nicolás, cuando llegaron ellos de Venezuela a Santo Domingo, yo estaba allí y Nana no estaba, mi esposa. Nicolás me dijo: ¿dónde está Nana? Le dije: no, se quedó allá. ¿Por qué? Le dije: ¿por qué? Porque su pasaporte estaba vencido. Me dice: ¿me está diciendo la verdad? Digo: sí. Dice: ¿se murió Nana? Digo: no, pero paz de Cristo, Nicolás. No, paz de Cristo. No. Are you sure? Digo: I'm sure. Estoy seguro. Es que no pudo venir por el pasaporte. Ok, me dijo. Después, cuando estaban aquí en la casa, él vio su condición en su silla de ruedas y me dice, y dice mi esposa, dice: voy a ir a buscar a Nana. Y se va al cuarto y regresa, dice, me dice: Nana está en el baño. Digo: ok, ok, está bien. Digo, y me dice: ¿y por qué usted no está allá? Digo: no, yo tengo que estar aquí, ella está en el baño. Y dice: ¿y quién la va a atender? O sea, lo final, después uno va al baño, paz de Cristo. Usted, digo: no, ella, ahí está todo bajo control, no se preocupe. Por lo menos 3 veces al día me preguntaba: ¿es Nana doing okay? Hay poder en el nombre del Señor, amén. There is power in the name of Jesus. Sigamos adelante en Cristo. No paremos, no nos detengamos. Quiero de corazón dar bienvenida a todos en el nombre del Señor, especialmente a los visitantes que están aquí, porque ese es el esfuerzo de la iglesia, de que los que no han venido a los pies del Señor, que tengan una experiencia con Dios y regresen a sus pies. Oremos por nuestros jóvenes, juniors, jovencitos y jovencitas. Oremos a Dios que nos dé paciencia para cuidar de ellos y no perderle el amor, sino amarlo aún más en sus momentos de cambios y transferencia de un nivel a otro. Nosotros vamos a pagar el precio de las lágrimas y el dolor, pero el diablo no lo va a pagar. No se lo deje al diablo ese asunto es de la familia. Amén, hermanos. Los felicito a todos, al liderazgo, al ministerio, a toda la iglesia. Sigamos confiando en el Señor. Pidámosle. Hay gente que tiene miedo de pedirle a Dios paciencia, pues piensan que Dios le va a mandar más de lo que pueden llevar. No, hermano, Dios no nos va a dar más de lo que podemos llevar. No tengan miedo,
Entonces, porque si diseño, Señor, no me dé paciencia porque no quiero sufrir. Así no se vale. La palabra dice que una cosa, una virtud lleva a uno a la otra. Entonces no podemos darle la espalda a nuestras responsabilidades. Amamos a nuestros jóvenes, nuestros juniors. Sabemos que ustedes van creciendo. A veces actúan de una forma que podemos decir incorrecta. Pero con ello mismo lleva el desarrollo. Pueden decir algo fuera de orden, etcétera, etcétera. Pero el mismo crecimiento, el crecimiento tiene sus dolores. Tiene sus dolores. Y tengamos cuidado porque el diablo le demuestra a ellos mucha paciencia. Aquí tú vas a estar, aquí no te va a pasar nada. Por eso las pandillas están llenas. Porque ahí, si hay que amanecer con ellos llorando, se amanecen llorando 2 o 3 días. Y nadie le va a decir, no, muchacho, ya duérmete. No, haz lo que tú quieras. Si quieres durar 1 mes sin dormir, aquí estamos para ti. Paz de Cristo. ¿Por qué a usted le gusta cantar tanto ese canto, el último que de adoración? No sé por qué ustedes me piden tanto. Yo no sé qué es lo que está pasando en esta iglesia. Paz de Cristo. ¿Por qué ustedes siempre me están pidiendo si las cantoras, los cantores son ustedes? Amén. ¿Cuántos aman a Dios? Denle un aplauso a su gloria. Oh, gracias por nuestros músicos y todo nuestro equipo de Facebook, YouTube, el sistema de sonido, PowerPoint y todos los demás. Por favor, ahí donde usted está, exalte al Señor. Derrame sus lágrimas en su presencia. Me enamoré de ese viaje de madrugada en la guagua. Cargaste tú desde Torreón mi libertad, hasta el aeropuerto con tu vida de Monterrey. Compraste toda la madrugada. Y ahora tuyo soy. Mirando esos montes. Proclamaré. Y esas luces lejanas. Imaginándome a Dios. Digno de alabar, Cristo. Él da vida. Nombre sin igual. Él protege. Digno de alabar. Él nos guarda. Digno de alabar. Él merece toda la honra. Cristo. Y toda la gloria. Nombre sin igual. Señor, thank you, Jesus. Tu gracia eterna es, proclamaré. Abrace a Dios. Tu bondad para siempre. Ahí donde usted está. Digno de alabar, Cristo. Nombre sin igual. Digno de alabar. Sí, amén, Él es digno. Abrácelo. Tu nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar, Cristo. Yes. Nombre sin igual, Él vive, digno de alabar, para siempre, digno de alabar, es su misericordia. Gloria a Dios. Denle un aplauso a su gloria. Amén. Amén. Me están haciendo caritas los de Juárez, que están molestos porque crucé a la tierra de Durango. Entonces eso quiere decir que usted me tiene que dar unos taquitos
de tripitas por ese enojo. Y se va a aplacar eso. O sea, el nombre de Dios glorificado, hermanos. ¡Woo! Estoy hecho pedazos, pero en buena forma. Ahí es donde quiero estar. Ahí es donde quiero estar, en sus manos. Mil veces en sus manos que en las manos del diablo. Mil veces. Mi esposa, como ustedes se pueden imaginar, pues ella triste de no estar ahí con nosotros. Pero es muy posible que vayamos los dos. Oren por nosotros. Ella no tiene miedo a los retos que puedan surgir. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, wow, siento la potencia. Le doy gracias a Dios por estar aquí. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias, Señor. Me impactó esa ciudad. Me impactó. La gente se queda en el estadio hasta las 2, 3 de la mañana. Luego se acaba a las 10 y media, 11. Y hay tres lugares. Y dicen, ¿puede estar aquí hasta las 3 en el estadio? Estoy impactado. La gente de noche, 3, 4 de la madrugada, comiendo en una esquina. Como aquellos tiempos que podemos hacer eso en Ciudad Juárez, ¿se recuerdan? Yo llegaba de la iglesia y iba al hotel, me bañaba. Bueno, de la iglesia a comer, pase Cristo, después del servicio. Entonces tenía que comer por cada. Me decía uno, ¿cómo hace una torta de mi parte? Otro, ¿cómo hace esto? Pues tenía que cumplir ese día, paz de Cristo. Y ahora usted me bañaba, me ponía en pijama y salía para las calles en Ciudad Juárez a caminar con el pastor. Pero yo sé que Dios ama a México y no se ha olvidado de México, ni de ninguno de nuestros países. Yo sé que Venezuela está en el corazón de Dios también. Yo estoy seguro que nuestros países natales y donde vivimos, que amamos a este país que nos ha recibido también, Dios no se olvida de la humanidad ni de su pueblo. Póngase en pie, por favor, que si no, no le predico hoy. Porque estoy completamente bendecido. Valeria, bienvenida. Welcome. Siéntete en casa. A ver, hermanos, y todos los demás que están aquí que no tengo su nombre, bienvenido. ¿Te puedo preguntar cuántos añitos tiene? 17, wow. ¿Cuántos se recuerdan cuando tenían 17? Si ya oí por ahí que alguien dijo, usted tuvo 17 long time ago. Excuse me, watch out. ¿Sí? Le estoy diciendo, si hubiera comenzado a predicar, no me pasa eso. Ese es el amor de Cristo. Yo espero en el Señor que a ti y a todos los que están aquí visitando, que Dios nos use para sembrar en tu corazón una virtud de amor y que tú nunca te olvides de este día. Démosle un aplauso de amor a ella, hermanos. Amén. Amén. Una santa ambición de agradar a Dios. A holy ambition to please God. Es lo que surgió en el corazón del hijo pródigo. Después de tanta rebeldía, de tanta orgullo, arrogancia, altivez, falta de respeto. A veces vemos a alguien y decimos, oh, ese ya está en el infierno. No está en el infierno. No está en el infierno. Está luchando. No queremos tener paciencia a los que luchan y a los que se regresan al mundo. Tenemos que tener paciencia. No estamos promoviendo la rebeldía. Pero porque el diablo no tiene paciencia a todos. Menos a los salvos que estamos en el camino. Nos tira y tira y tira y tira. Una santa ambición de agradar a Dios fue lo que entró en el hijo pródigo. Y estamos en contexto con 2 Corintios capítulo 5, verso 8 y 9. O sea que nos estamos yendo hasta aquí para demostrar por la palabra de Dios
lo especial que es una santa ambición de agradar a Dios. Hay diferentes ambiciones, hay positivas y hay negativas. Estoy hablando de una positiva. La palabra del Señor en el capítulo 5, verso 8, 5 de la segunda de Corintios, verso 8 y 9, ¿correcto? Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradable. Mire al cielo, mire hacia arriba. Y vamos a decirle al Señor esto: Señor, quiero agradarte. Señor, quiero agradarte. Ayúdame. Amén. Puede sentarse. Muy amable. Gracias. Thank you, Jesus. La ambición se puede describir como codicia cuando es algo negativo, como una codicia, algo que no debe de querer tener, pero también se manifiesta con una ansia, un deseo, un anhelo cuando hablamos de las cosas del Señor. Una aspiración, una protección a lo que se quiere, un gran deseo. Sea el nombre de Dios alabado. Para siempre es su misericordia. Es lo que el hijo pródigo, en su momento más caído. Una pregunta, me comenzaron a contar los minutos cuando leí el verso, ¿verdad? Cuando leí el verso. After, thank you. I owe you a Starbucks. ¿Cuántos los aman, hermano, y las aman? Amen. ¿Tenemos que estar en buena con ellos? All right. All right. Es la pasión por conseguir algo grande, más grande que nosotros. Algo poderoso. Cuando es negativo, se está buscando fama. Se está buscando un sueño equivocado. Pero cuando hablamos de las cosas del Señor, cambia todo el panorama. Es un sueño grande, una profunda pasión inagotable en agradar a Dios. No me conteste, pero usted ahora pregúntese, ¿cuál es la pasión, el anhelo más grande de su vida? En alguna ocasión ha tenido una gran ambición por servirle a Dios en su reino. ¿Qué tan grande es su anhelo por agradar a Dios? Que Dios le diga: bien, hijo, bien, hija, ha hecho. Te felicito por este día. Se ha levantado usted con una gran pasión. O se le ponen cosas enfrente que le estorban a usted para agradarle a Dios. Cosas buenas. Cosas buenas. Porque hay cosas buenas y hay cosas mejores. Y el Hijo de Dios en muchas ocasiones tiene que dejar hacer las cosas buenas para hacerlas mejores, para agradar al Señor. Dele gloria al que todo lo puede. Quiero ir a la raíz de la palabra agradable. El verso 9 dice: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y quiero ir a la raíz de esa palabra en el
idioma griego del Nuevo Testamento. Sea el nombre de Dios alabado. Téngame un poco de paciencia. Thank you, Jesus. La raíz de esta palabra se describe como profundamente agradable a alguien con un objetivo, con un propósito. Y eresco, la palabra eresco, agradar. Esforzarse a agradar a alguien tanto que la palabra, que lo que uno haga pueda ser aceptable por aquella persona. Por eso en la búsqueda del reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. ¿Cómo que dice ese verso? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. La palabra injusticia, hacer lo que es aceptable para Él. ¿Cuántos han estado a punto de hacer algo inaceptable para Dios y se han detenido? No, no. Wow, un 3%. No, Padre Cristo. No, es que lo que pasa es que ya no requiere mucho de tal, porque casi ya están con el Señor. Debemos luchar, pero se describe, hermanos, se describe la palabra como algo que debemos luchar y esforzarnos con nuestra vida propia, no con la vida de alguien más. Serle a Dios agradable, sea el nombre de Dios glorificado. O sea, porque, y es que nosotros le dejamos a Dios que haga de más. Y a veces nos detenemos en agradarle a Dios porque confundimos una cosa con la otra. Es que Él es tan grande y tan bueno que yo no tengo que ni reconocerlo. Le peleaba una hermana a su esposo porque estaban estacionados en la luz. Y pues, no sé, a veces la luz duran tanto, las luces, los semáforos. Y hay unos lugares como, vamos a decir, las esquinas del 35, muy así, no de continuo la gente está pasando. Pero a veces en el centro de la ciudad, usted está bien, ahí ve de todos colores que pasan. Entonces, estaba una pareja con su niña detrás, y entonces, no sé si, a veces los lentes están muy oscuros. Yo tuve que cambiar esto, fui me enojé ahí con Sam, le dije, no, es que está muy oscuro, ni veo bien dentro de la casa. Y salgo y entro y veo muy oscuro, y etcétera. No, señor Rafael, mire, es que así es. Tiene que esperar que se ajuste. Por eso es de transición. Paz de Cristo. Entonces, conciencialmente van pasando unas muchachas muy guapas ahí. Y él tuvo que hasta que limpiar sus lentes porque ve que a veces uno suda. Oiga, ¿dónde están mis testigos? Están enojados porque fui a Torreón. Entonces le reclamó la esposa, y sabemos que las hermanas no son así de celosas y cosas. Just take a drink now. Pues ustedes saben, le estaba dando una reclamadita. Gracias a Dios por la ternura de la mujer, que es tan pacífica para reclamar o decir. Y estaba diciéndole ahí cosas, hermanos, que ni cuando se conocieron. Y la niña de atrás dice, mami, me gusta lo que estoy mirando. Me agrada lo que estoy mirando. Dice la mamá, ¿y tú ahora qué?
le dijo, es que si con ese celo tú buscaras de Dios, le dijo, porque Dios se encela cuando nosotros no lo buscamos. Entonces, si usted quiere que su esposo, usted quiere que su esposo busque, haga el esfuerzo de agradarle a usted, podemos aplicar también de que así nosotros debemos de ser celosos con Dios, dándole a Él solo nuestra vida y no andar con otros dioses por ahí. Dele alabanza. Alguien diga gloria a Dios. Dice que es una acción de dolor y de esfuerzo a lo máximo. Yo he visto esposos así y esposas, e hijos también y padres, que hacen hasta lo último por agradarle a su hijo, a su esposa, a su esposo. Entonces, llevando esto al hijo pródigo, el muchacho puso a un lado la vergüenza. Hermano, yo me imagino que este muchacho en su pudiera haber pensado y dicho, lo más vergonzoso en mi vida que yo he hecho es esto, estar con los cerdos y querer comer la comida de ellos. Así que no hay otra vergüenza que yo pueda pasar más grande que esta. So, si mi papá me corre y me dice, ¿sabe qué? No te quiero ver aquí ni en pintura. Será muy poco la vergüenza. No hay una vergüenza más grave que esta, de yo andar con los puercos. Así que yo creo que mi papá, lo peor que puede hacer es decirme, no te quiero ver ni en pintura, vete de aquí. No sé, en México, en Guatemala, Venezuela, etcétera, etcétera, con Colombia y Honduras, y etcétera. Si ha oído esa palabra, no te quiero ver ni en pinturas. Entonces, a veces nosotros nos limitamos a aquella pasión de agradarle a Dios con temor de que Dios ya no nos va a aceptar. Y no es así. Dios nos creó. Él fue que lo creó a usted y me creó a mí. Y amén. Nadie más lo conoce a usted como Dios. Los doctores, Dios los bendiga a ellos y a sus familiares, tienen que hacerle análisis a usted. Nadie conoce sus huellas si usted no se la da. Pero Dios sí la conoce. Sea el nombre de Dios alabado. Cuando nosotros pecamos, pasamos a las filas de los redimidos del Señor. El pecador, la persona que no ha entregado su vida al Señor. Cuando el pecador pasa de ser un pecador a un pecador redimido. La palabra redimido quiere decir rescatado con un pago grandísimo. Hermano, miren. Yo en estos días he tenido pláticas con Dios muy serias. No se ponga a juzgarme porque usted no es mi abogado, ni mi juez tampoco. Y cuando me pasa eso, pienso en ustedes. Los otros le dije, Señor, yo no creo ni que tú quieras oír lo que tú vas a decir, así que ¿para qué te voy a decir algo? Aquí está tu siervo derrotado. Aquí está contigo. No quiero que tenga tanto interés en escucharme. Así que bueno, aquí estoy, pero aquí estoy. Pero cuando pasamos de pecadores a redimidos, o sea, perdonados del Señor, nos unimos al apóstol Pablo
cuando él dice en el verso 9 del capítulo 5 de segunda de Corintios: por tanto, procuremos también, o ausentes o presente, serle agradable. A veces nosotros en las frustraciones nos aprovechamos y no queremos hablar con Dios ni queremos estar en su presencia, y agarramos unas vacacioncitas. We take a little vacation. I got two witnesses in that one. Dos testigos. Yo estoy abriendo mi corazón. I'm opening my heart. Después de toda una vida de egoísmo y desconsideración hacia Dios, el creyente viene a ser alguien cuya pasión es glorificar a Dios. Alguien glorifique su nombre. Hemos pasado por esos valles y se nos olvida que cuando el Señor nos encontró, estábamos en peores situaciones. Sea su nombre alabado. Cuando piensa en los años que vivió sin Cristo, dice: qué desperdicio. El creyente cuando se entrega al Señor dice: wow, qué desperdicio tan grande de mi vida. San Pedro, primera carta, capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3. De la primera de Pedro dice: basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. ¿Lo puso? ¿Lo pueden leer? ¿Lo leyeron? Thank you. Hermano, miren. Tenemos que orar para que cada quien tenga una poderosa experiencia con Dios. Hay creyentes que están en el mundo siendo heridos, golpeados por el diablo. Y regresan a casa esperando la bienvenida, y la iglesia le da la bienvenida. Pero la palabra también le tiene que dar la bienvenida. Pero la palabra es justa, porque tiene que cortar para echar fuera lo que debe ir afuera. Miren, hermano, yo estoy orando por unas personas con sinceridad, sin venganza. Estoy orando por algunas personas que necesitan tener un encontronazo con Dios. La mamá no le puede hablar. Iba a decir el esposo, mucho menos. La novia de Tarzán. De Tarzán de los monos. Y el diablo: eso, Mitch, eso es lo que me gusta. Oiga, denle un aplauso a Marisa. Oiga, a todos los demonios: Marisa, Marisa, Marisa. Cuidado con Marisa. Cuidado con Marisa. ¿Qué pasaría conmigo si el apóstol Pedro me dijera: detente ahí, basta ya? Airball competition. La competencia de codos. No codo de coduro, Padre Cristo, sino de...
aquí. Si me, yo creo que muchísimos de nosotros hemos experimentado eso. Como David, ya levántate de ahí. No se duerma, espérese. Ya levántate de ahí. El niño murió, David. Y el pueblo te espera que te levante. Yo tengo amigos aquí y amigas que podemos hablar así. Así podemos. Ok, mi niña ya estuvo. Ok, pastor, ok. De corazón. Me lo pone otra vez el verso, por favor. Esta es la versión. Thank you, sir. Wow. Eso está poderoso. Wow. En el pasado han tenido más que suficiente de las cosas que perversas. Wow. Que les gusta hacer a los que no. En aquellos tiempos los gentiles no querían servirle a Dios. Por eso en 1960 dice gentiles. Pero ahora no, ahora incluye al que está fuera o al que está dentro. Inmoralidades, inmoralidad y pasiones sexuales. Parrandas. Los que todavía van a bailar el agachadito después de convertidos. Borracheras. Una no es ninguna. Una no es ninguna. Una te lleva a mil. ¿Fiestas qué? Y abominables. Hay unas fiestas donde llegan los esposos con su esposa y los novios con su novia, y al entrar tienen que depositar su llave en una canasta. Si no les gustaba ofrendar en la iglesia, allí tenían que entregar su llave. Y comienza el va, y ya como después de la medianoche, los hombres todos la llave la revuelven. Y si su esposo, si yo saco la llave de su esposo, creo que con poca palabra basta. You understand? You understand me? ¿Sí me entiende? Que para que agarre un receso de lo que todos los días tiene. De eso es que está hablando. Hermano, miren, y no, a veces no. No apreciamos de la grandeza lo que Dios ha hecho. No apreciamos de los basureros de donde Dios nos sacó a nosotros. Algunos ni idea tienen de lo que Dios hizo en su vida. Si entendiéramos lo que Dios hizo en nuestra vida, no tuviéramos tanto deseo de volver atrás. Pablo dijo, Pedro dijo, no, ya, ya está bueno, aquí se acabó ya eso. Mateo 6, verso 10. Mateo 6, verso 10. Dice: venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que en nuestra vida se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios quiere no solo que. Le estoy peleando el clima seco todavía. Dios no quiere que los ángeles solamente sean obedientes y que tributen
su corazón al Señor. Dios quiere que también nosotros, la humanidad, en esta tierra, hagamos lo mismo. ¿Qué contraste? Antes decíamos, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y ahora decimos, Señor, hazme como uno de tus obreros. ¡Woo! Yo me imagino una niña de 21 años con un corazón de tercer grado. Bueno, pues de 21, 22, 34. Que tira sus zapateadas y dice, y no lo voy a hacer. Y llámele a mi papi, a quien tú quieras, a mi abuela, no lo voy a hacer. Y se sale zapateando. Con cuidado de zapatear, porque es el único par de zapatos que tiene. Que no se vaya a quitar el tacón. Pasan unas horas, dice, mami, pues regresa, mami, perdóname, dice. Puedo hacer eso y algo más. Hazme como una de tus obreras. Antes la rebeldía había llenado nuestro corazón. Ahora la sumisión es el gozo nuestro, sometidos a Dios. Ahí es donde soy feliz. ¡Woo! Gracias por quitarme aquel espíritu de probar lo prohibido. Gracias por quitarme aquella locura de es mejor pedir perdón que pedir permiso. El Salmo 119, versos 59 y 60. Salmo 119, versos 59 y 60 dice, consideré, ¿qué dice? Mis caminos. Lo voy a esperar a ustedes. I want to wait for you. Dice diferente el de ustedes. Consideré que, me gusta esto. El rumbo no de la vecina, ni de la hija de la vecina, de mi vida, y decidí que volver a ti, volver a tus leyes. ¿Cuántos pueden abrazarlo? Hermano, esto está bueno. El 59 lo leímos ya. El 60, I'm sorry. Me apresuré sin demora. ¿A qué? A obedecer tus mandatos. Mire, hermano, cuando usted se sale de la iglesia, endemoniado de la iglesia, porque Dios le está hablando, esta persona es digna de que la iglesia se retire en oración y ayuno. Ustedes le dicen a los que unos, los palitos, nosotros decimos, ¿cómo nosotros decimos? Los que uno se limpia los dientes. Palillos, y en México le dicen picadientes. Cuando una persona está así, hay que, ustedes le dicen un mazo, nosotros le decimos una mandaria. El martillo grande. Barro. Y entre cinco, con un palillo gigante, meterlo en el diente a esa persona. Y unos 10 con el marro. Para sacarla. Perdón, no en los dientes de esa persona. En los dientes del diablo. Para sacarla de ahí. Para sacarla de ahí de los dientes de Satanás. Para sacarlo de ahí. El marro y el palillo es una ilustración, un símbolo. Pero esto, ese palillo y ese martillo grande,
rodillas, ayunos, ruegos, para que esa persona vuelva al Padre y le diga: aquí estoy para hacer lo que tú digas. Dele un aplauso. Aquí hay, me pasó algo que lo soñé antes de irme. Y cuando mi hijo me dijo: mira, papá, me dijo el jueves, me acaban de decir que van a hacer esto y esto. Y yo le dije: no puede ser, porque yo soñé eso. Y yo era el último que quisiera que pasara. No puede ser. Pero el Señor lo ha estado trabajando conmigo, hermano, de una forma. Oh, no sé qué día estábamos hablando. Una presencia de Dios que había allí. En estos días, cuando estaba mandando mensajes, no sé si eran con el grupo de los ayudantes o el grupo de la estrategia, no se recuerdo. Pero una presencia de Dios poderosísima. En la iglesia tenemos una pareja. No son pareja ellos, son amigos, se dicen amigos. Y ustedes están preguntando qué van a hacer, si se van a casar o qué. Es palabra de Dios esto, dirección del Espíritu Santo. Cásense. Cásense, porque así va a venir el Señor y ustedes no van a ir como el Señor. Cásense para que no se interrumpa lo que Dios hizo un día, o para restaurar lo que está roto. Ya deje pensar en el qué dirán. Hermano, usted respétela y cásese con ella. Ya no ande ahí que no entiende y no sabe. Eso sí bien entiende. Se le da de inocente, de niño, lo que le conviene. Ya honrela. La pobre hermana quiere entregar toda su vida al Señor, pero no puede porque algo la interrumpe. Le iba a decir que pasaran para casarlo ahorita, pero hablamos después. ¿Y qué tiene él? ¿Qué le dieron a comer en Torreón? Oh, santo. ¿Qué mejor muestra de arrepentimiento que una disposición a obedecer en el área en que antes éramos los peores desobedientes al Señor? Estoy dispuesto a ser como uno de tus obreros. Aquí estoy para que se haga lo que tú digas. Dice Efesios 4:28. Efesios 4:28. Me gusta aquí esta versión. ¿Qué dice Efesios qué? 4:28. Ahí viene, como decía el pastor Faz. Mientras calentamos los motores, yo voy a leer la mía. ¿Qué les parece? Ahí está. Si eres ladrón, deja de robar. No andes peleando porque te dicen ladrón. Te están diciendo la verdad. Deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo, digno, y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Sea el nombre de Dios alabado. Si alguien está genuinamente arrepentido y fue ladrón, tiene que dejar el ser ladrón. Si hacíamos algo que no agradaba a Dios, tenemos que dejarlo. Alguien que era ladrón o que es ladrón, no se quejará de que el Señor le pida que trabaje y comparta sus ganancias en los con los que parecen necesidad o padecen. Su muerte a la ambición y al egoísmo se mostrará precisamente dejando de aquellas cosas que antes despojaba
a los demás. Hazme como uno de tus jornaleros. Dele gloria al Señor. Nos muestra una voluntad dispuesta a la obediencia. No un espíritu que se opone a todo lo que se llama mandamiento de Dios. No es un espíritu de arrogancia. No, es una pasión para hacer la voluntad de Dios. Sea el nombre de Dios alabado. El creyente es alguien que voluntariamente se hace jornalero para Dios y está dispuesto a cumplir sus órdenes. Dice Mateo 11:28: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sea el nombre de Dios alabado. Aleluya. Él es fiel, Él es bueno. Él nos pide a nosotros que Él tiene o nos demuestra todo lo que necesitamos. Y para que el que ha experimentado una verdadera contrición por sus pecados, que este yugo le será fácil y ligero. O sea, que todo aquel que se arrepiente de verdad tendrá un encuentro con el amor de Cristo, con la paz de Cristo. Aleluya. Su nombre sea glorificado. Yes. El concepto de ser cristiano que muchos prefieren abrazar no concuerda con la visión bíblica de lo que un cristiano es en muchas veces. O sea, muchos se dicen servirle a Dios, pero no concuerda con la palabra de Dios. No es lo mismo usted escuchar un evangelista en la radio o en la televisión que le dice a usted todo lo que usted puede lograr en Cristo. No es lo mismo que un pastor, que su pastor. No es lo mismo. Su pastor no le va a estar bajando la gloria de Dios en fantasía. Hay gente que se equivoca y le agarra odio a los pastores, a sus pastores. No es lo mismo. Porque a nosotros nos gusta que nos digan todo lo que Dios va a hacer, todas las maravillas. Pero ay, háblame de mi pecado para que vea. Como dice el copastor, le dijo a su pastor: pastor, 10 familias dicen que ya no vuelven. ¿Por qué? Porque usted le dijo que son pecadores. Yo le dije que no fue usted, que la palabra de Dios fue la que le habló. Pero ahí van enrabiados. Dijo el pastor: oremos por ellos, para que Dios les abra el entendimiento. Sea el nombre de Dios alabado. La gracia de Dios nos hace claramente libres en Cristo. San Juan capítulo 8 y el verso 32 claramente nos dice que conoceremos la verdad y que la verdad nos hará libre. Cuando una persona está en la iglesia, porque nosotros, ustedes y yo, vinimos aquí para que Dios nos hable. Para que Dios nos hable al corazón. Sin preguntarle a Dios por qué me habla. Porque yo sé que Dios sabe lo que mi corazón necesita.
So, nosotros venimos a la iglesia esperando que Dios nos hable. Por eso nos gustan esos predicadorcitos de YouTube por ahí. Y diciendo esa palabra, me refiero a los que no viven en verdad lo que dice la palabra. Y quieren motivar a otros a vivir a medias en el camino. No me refiero a aquellos hombres que Dios ha empoderado. Ah, cuando yo quiero oír cosas bonitas, yo voy a tal canal. El problema no está con el canal de ellos, con el tuyo. Tú no estás en sintonía. Tú no estás en sintonía. Sea el nombre de Dios alabado. La libertad que las escrituras propone no es una libertad de Dios, sino del pecado. Una libertad del pecado. Venid a mí. Come, dice el Señor. Ven. Que yo te voy a hacer libre de eso. Nadie más te puede hacer libre. Ni Babalú Bayeye. Ni Metresilí. Ni Changó. Te han dado barridas por toda la ciudad. Y ninguna de esas barridas te ha hecho libre. Porque no podemos conocer al Señor si Él no nos hace libre del pecado. Yo abrazo esta palabra, hermanos. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Sácame de las uñas del enemigo. Dame fuerza para no pecar. Dame fuerza para alimentarme de tu palabra, de tus consejos. Miren, hermanos, seamos sabios. No se busque enemigos. No, es que allí en la iglesia Sosí hay dramas todos los domingos y Dios nos habla por medio de los dramas. No te habla por los dramas. Si la palabra no te habla, un drama mucho menos. Me corrijo. Si no acepta la palabra, mucho menos un dramita de eso. ¡Aleluya! De eso es que tenemos que ser libres. Permitirle al Señor que haga la obra completa y nosotros aceptarla. Y libertados del pecado somos cuando lo recibimos su palabra. Vinimos a ser siervos de la justicia. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. ¿Puedes ponerme capítulo 6 de Romanos, verso 18, por favor? Please. Romanos 6, 18. Ahí está, pero están juntos, ¿no? ¿Ahora qué? ¿Son libres de qué? ¿Y de qué más? Ahí. No te ha dejado ser libre. Tú no has dejado a Dios que te haga libre. Tú quieres andar en el tren de la vida y en el tren del cielo. Nadie lo ha podido lograr. Nadie lo va a lograr. Y el requisito no es tan caro. No es imposible. Es solamente que tú le entregues a Dios su vida. No lo terminé. Ah, me gusta esto. Eddie, do you read Spanish? ¿Te gusta? ¿Te gusta eso? Pues hazte un brinquito. O sea, esto sí, pero lo último, libre de la esclavitud y que seamos hechos de la vida recta. ¿Y el 22 qué dice? El verso 22. Pero ahora
quedaron libres del poder de qué? ¿Y se han hecho esclavos de quién? Ahora hacen. La vida. Yo le doy un aplauso al Señor con eso. ¡Aleluya! Ya mero, ya mero. El casi cristiano. Muchos andamos por ahí, hermanos, representando a un casi cristiano. No te entregas, hermanita. Te gusta mucho tu wiki wiki, tu cosita. Y no te entregas. Y te hace la loca y usted no está loca. Cuidado, porque puede despertar una cuerda en el infierno. El casi cristiano que quiere servirle a Cristo, pero no quiere verse limitado por los mandamientos de Cristo. Ay, no, es que hace esto y a lo otro. Ay, no, que Dios es este. Es lo que dicen los satánicos. En las fiestas satánicas sacan la Biblia. ¿Quién le va a servir a un Dios que diga que no haga esto y que no haga lo otro? La página. ¿Y sabe cuál es el logro de esa fiesta? De esos miles y miles. Llevarse un papelito de la Biblia y meterlo bajo un zapato. Que tengo pisado a Cristo. ¿Qué Dios le va a decir a un hijo de él? Me eres estorbo, Satanás. Eso es lo que predican ellos. Y hay hermanos en la fe que están en ese barco. Ahí Dios nunca habla. Dios habla, pero no recibe la palabra. Dele gloria. El verdadero cristiano, el verdadero hijo que viene arrepentido, se refugia en el Señor para salvación de su alma y no para diversión de su familia. No es que allí hay buenos entretenimientos. Después no le diga a tu esposo que fue por él. Porque estamos tremendo para hacer decisiones y después culpar al otro. ¡Aleluya! El verdadero cristiano se refugia en el Señor para salvación de su alma y se deleita en someterse al Señor. El casi cristiano ama a Dios hasta un punto. Habla del amor de Dios hasta un punto. Pero no lo puede demostrar porque no lo tiene en su corazón a Dios ni a su palabra. Y por eso necesitamos una santa ambición de agradar a Dios, de dormirlo en sus brazos, de despertar en sus brazos. El cristiano que se ha entregado a Dios genuino ama lo que Dios ha hecho en su vida. Y aunque él sea imperfecto, eso lo podemos dar por sentado. O sea, que aunque yo sea imperfecto, Señor, seguiré buscando tu camino. No usaré mi imperfección para justificarme y andar en el vaivén de la vida. Aleluya. Aunque es difícil, pero el hijo que viene entregado como el hijo pródigo le ama a su padre de corazón. Y sus hechos demostraron que él llegó arrepentido. Oh, no, se me están durmiendo. La escritura no deja ninguna duda con respecto a que Cristo espera muestras visibles
de nuestro amor a Él. Tenemos que observar las preguntas que Cristo le hace al apóstol Pedro, capítulo 21 del libro de San Juan, verso 15 al 17. Pónganse en pie, por favor. Muy amables. Alguien diga gloria a Dios. Amén. San Juan, capítulo 21, verso 15. Alguien diga gloria a Dios. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. El verso 18 dice lo siguiente. ¿Cuál fue el que leímos? Ok, 16, I'm sorry, 16 now. Ese era el 15. ¿Was that 15? Ok, thank you. Jesús repitió la pregunta. Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro. Tú sabes que te quiero. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. El verso 17. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? ¿O me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces, alimenta a mis ovejas. Sea el nombre de Dios alabado. Pedro respondió que sí, pero Cristo no estaba satisfecho. No solo repitió la pregunta, sino que le pidió al apóstol hechos concretos que demuestran ese amor. Apacienta y pastorea mis ovejas. Ninguna esposa se conformará con meras expresiones verbales de cariño. No será una mujer feliz si por un lado escucha a su marido decir te amo y por otro lado es menospreciada y desatendida por su esposo. Cristo tampoco se conforma con simples palabras. Aleluya. El capítulo 6, verso 46 de San Lucas, para terminar. Dios nos está hablando. Digo, Dios nos está hablando. San Lucas, capítulo 6, 46, dice así. Así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que yo digo? Eso es lo que nosotros necesitamos. Una santa ambición de agradar a Dios. Una gran pasión, un gran dolor. Usted tiene retos en su vida. Yo también. Unos más fáciles que otros. Unos que de volada los vencimos. Otros que no hemos podido vencer. Pero sigamos nosotros al blanco, a Jesucristo, sin detenernos, sino con dolor y esfuerzo, agradar a Dios. Dígale, Señor, ya estoy cansado, cansada de decirte, Señor, Señor, y no te obedezco. Quiero ser como el hijo pródigo. Quiero tener una santa ambición de agradarte a ti. Un aplauso a la gloria de Dios.